Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal un día más. Estoy aquí de regreso. Estamos aquí de regreso con una pequeña criaturita, el motivo de mi ausencia durante todos estos meses, explicándoles pues todo lo que ha ocurrido este día, enseñarles fotitos y pues muchas cosas más. Así que quédense y vamos a empezar. Y bueno, pues en efecto, amigos, ese es el motivo por el cual me ausenté tanto tiempo. Los que me siguen por mis redes sociales y bueno, los que me siguen ya de tiempo saben que pues estaba embarazada y pues digamos que prácticamente todo mi embarazo lo pasé bastante mal. Digamos que con muchas molestias, muchas náuseas, muchos vómitos, pero en marca llorarás, ¿ok? Fue bastante intenso este embarazo. Y pues me hizo estar totalmente ausente porque mi estado de salud no estaba pues ideal, óptimo. No me sentía absolutamente nada bien. Y pues lo único que pude estarles compartiendo fue un poquito por mi Instagram, pues un poquito de mi estado, de lo que estaba pasando con nosotros, algunas historias, fotos, también fotos del progreso de mi panza y todo, que llegó bastante grande al final del embarazo. Y bueno, pues por eso es básicamente que no estuve con ustedes, que no estuvimos juntos en este proceso. Y ahora, durante este tiempo, pues el motivo es que esta niñita no me deja. No me deja. Así que ahorita estoy con el portabebés, con este fular, intentando que con esto me deje esta criaturita grabarles un video explicativo de todo este tiempo. Y bueno, pues una de las cosas que les tengo que contar es que esta criaturita nació un poquito antes de lo previsto, porque bueno, me volvió a ocurrir lo mismo que con el embarazo con Valentina. Me dio colestasis, que pues es una afección que le da a algunas mujeres, que es básicamente que el nivel de sangre en tu cuerpo, el nivel de sal en la sangre en tu cuerpo, pues se pone muy alto y esto te provoca una intensa comezón. No esa comezón que les da básicamente a todas las embarazadas, que pues también es, me imagino, molesta, sino una comezón extrema por todo el cuerpo y sin aparente causa. O sea, no tienes ninguna ronchita ni nada de eso por el estilo. Simplemente es una comezón horrible que no se la deseo a nadie. Así que me volvió a ocurrir en este embarazo con mi hijita. Y bueno, pues ese fue el motivo por el cual me programaron mi cesárea a las 37 semanas. Y fíjense que muy al contrario de con mi hija Valentina, aunque también tuve la misma enfermedad que se llama colestasis, a Valentina la tuve con 39 semanas, cosa que ella nació 2 semanitas antes, así que eso trajo algunas complicaciones y algunas cosas que tuvieron que hacerme para antes de su nacimiento, como fue unas inyecciones en ambas piernas con el fin de madurar sus pulmones. Y bueno, ciertamente me imagino que ayudó bastante, pero aún así ella nació con problemas así como, no como tales, en el hospital no me dijeron nada, pero sí que notamos que se resfriaba con bastante facilidad. Y bueno, pues, ¿qué les cuento? Mi mamá vino. Ya algunos de ustedes lo saben, mi mamá estuvo aquí de visita para ayudarme con mi hija, las cositas de la casa y pues apoyarme más que nada moralmente en esta situación de que iba a pasar otra vez por una cesárea. Ella llegó con 4 días antes de que mi hija naciera, que por cierto les cuento que esta niña tiene un nombre muy bonito, se los voy a decir ahora mismo. Y se llama Camila. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando y pues por querer planear algo pues no salió y pues ya no lo hice, así que pues ahora se los cuento. Ella se llama Camila. Ha llegado realmente que a revolucionar nuestras vidas, aunque ya nos creíamos papás expertos, pues no es así. Y esta niña pues se ha hecho sentir en toda la extensión de las palabras, porque como la pueden ustedes ver, es bastante inquietita, solo quiere estar en brazos de mamá, es bastante lloroncita y me ha hecho ver mi suerte. Y pues bueno, así que mi mamá estuvo aquí 4 días antes de la cesárea, así que ella llegó un jueves, yo tenía la cesárea programada para un día martes.
Yo me enfermé del estómago un día sábado, o sea, jueves, viernes, el sábado me enfermé del estómago que yo pensaba que ya estaba dando a luz. Y bueno, es que como tal nunca he sentido las contracciones, porque pues también con Valentina fue cesárea y pues no sabía yo realmente cuál era ese dolor de de las contracciones, así que hasta me acuerdo que le hablé a una prima, un saludo a mi prima, a Montserrat, y le dije, oye Montserrat, ¿cómo se sienten las contracciones? Porque tengo esto y me siento que me muero. Y pues le explicaba y me decía, sí, ya son, despierta a tu esposo y ya váyanse al hospital. Pero me seguía aguantando un poco y después resulta que tuve que vomitar, ¿no? Así que me di cuenta que no era pues propio de estar dando a luz, sino que realmente estaba enferma del estómago. Así que me pasó de todo, amigos. Ya llegué muy agotada al final, pero bueno, felizmente ella nació, salió todo bien. Ya les explicaré más adelante en un video aparte, pues con lujo de detalle, cómo viví ese momento de la cesárea. Así que cuando la conocí a ella, etcétera, etcétera. Pero les voy a dejar unas fotitos por aquí en lo que les voy contando para que, bueno, se vayan enterando un poco de lo que les estoy contando. Así que, bueno, en todo el tiempo que mi mamá estuvo aquí, bueno, fue de excelente ayuda, a pesar de que aquí en Holanda, la primera semana que llegas a casa, digamos, después de que das a luz, tienes ayuda de una enfermera, se llama el kraamzorg, que te ayuda no solo con las tareas de la bebé, te enseña a cambiarle pañales, te enseña cómo cuidar su ombliguito, te enseña todo acerca del bebé, pero también te ayuda con las tareas del hogar en caso de que estés sola tú y tu alma. Así que pues es de mucha ayuda pues estas personas que vienen a ayudarte después de dar a luz. Más mi mamá y más el esposo que estuvo aquí unos días después de esta situación, pues estaba yo un poco con demasiada ayuda, un poco desbordada, me sentía como muy, 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 pues con mucha gente en casa. Una cosa es tener a mi mamá en casa, a mi esposo por supuesto, pero también, aunque son de ayuda estas personas del Kraamzorg, la verdad es que se hace sentir un poco abrumada. La cesárea, ¿qué les puedo contar? Es bastante fuerte, los dolores son bastante fuertes, pero me recuperé muy pronto y pues así pude pues disfrutar un poco de mi mamá. Y pues fue fantástico tener a mi mamá aquí porque, bueno, fue de mucho apoyo moral. La verdad es que yo con Valentina sufrí depresión postparto o los baby blues, como le llaman, 2 semanitas y con ella me volvió a pasar lo mismo. Llorar, llorar y llorar durante 2 semanas sin saber el motivo, con muchos miedos, con mucha angustia y todo, pero todo llega a su fin, así que 2 semanitas y por fin pude empezar pues a disfrutar un poquito más a mis hijas. El tema de Valentina, ¿cómo lo ha tomado? Bueno, eso hay tela de dónde cortar, amigos. Yo creo que voy a hacer también un videíto aparte de esto porque de veras que los niños o los hermanos mayores lo pasan bastante mal. Claro que es una sorpresa, un nuevo miembro de la familia que trae alegría y que a ellos les gusta cuando tienen un hermanito, pero también es un golpe bastante fuerte por el que tuvimos que atravesar, que creo yo que ya está superado a casi 3 meses después de que mi pequeña nació. Ay, por fin cayó, cayó. Y bueno, pues estoy feliz de que ella ya lo está empezando a disfrutar por fin, pero vaya que lo pasan mal los hermanitos mayores. También les voy a dejar fotitos de, bueno, las poquitas cosas que pudimos hacer con mi mamá, pues porque yo no podía salir con pues, mi herida, me dolía, etcétera, etcétera, pero pudimos pasearnos un poquito por Rotterdam, por Ámsterdam, fuimos a ver los tulipanes, aunque ya quedaban muy pocos.
por la fecha en la que vino mi mamá, ya era de los últimos, pero igual pudimos tomar fotitos que les mostré por mi Instagram. Y bueno, también fuimos a un restaurante mexicano que, si no lo conocen, se los recomiendo a la gente que anda por acá o la que venga de vacaciones, que se llama Cuba. Ay, no saben qué delicia. Si están buscando algo que realmente sepa mexicano, pues les recomiendo ese restaurante. No me pagan nada, ni recibo yo nada por recomendárselos, pero se lo hago con mucho gusto. Es Cuba en Rotterdam, búsquenlo en internet así con ese nombre. Y bueno, no se van a arrepentir. Sobre todo los tacos de barbacoa, riquísimos. Les dejo también fotitos de eso. ¿Y qué más les puedo contar? Así que realmente que cada vez que viene mi mamá y está conmigo, esta vez fue por una razón especial, pero la disfruto al máximo. Siempre me hace replantearme la idea de querer estar aquí por siempre, porque, bueno, siento mucho pesar de no estarla disfrutando como quisiera. Pero bueno, las cosas son por algo, no se puede tener todo en la vida, y ciertamente que las despedidas son sumamente pues fuertes, pesadas. A pesar de que la tuve durante 5 semanitas, pues se me hizo muy poco, y que sobre todo no la pude disfrutar ni pasetearla como me hubiera gustado, pero la disfrutamos mucho, y Valentina cada vez lo vive con mucho más intensidad porque pues ya está más grande. Así que muy feliz porque mi mamá va a venir otra vez el próximo año, así que felices, felices. Por supuesto que también estuvimos visitando a mis suegros, pasando tiempo con ellos. Mis suegros también ayudaron increíblemente, no solo en ese tiempo, aunque dieron pausa, porque bueno, querían que yo también disfrutara a mi mamá, pero también antes estuvieron apoyándome muchísimo. Yo no sé qué hubiera hecho el último tiempo sin ellos. Pues hay cosas que se me escapan de las manos y que tengo que delegar un poquito y dejarme ayudar. Y pues mi suegra siempre está ahí para hacerlo. Así que tengo que decir que, pues nada, simplemente agradecerles con toda el alma, pues todas las cosas que siempre hacen por nosotros. Y esta niña se despertó. Esta niña se despertó. Y pues bueno, cuando ya mi mamá se regresó a México, pues ahí vino lo mero mero chingüengüenchero, porque realmente me dio muchísimo miedo pues no poderlo hacer sin ella. Realmente uno se acostumbra muchísimo a la ayuda de las mamás cuando uno vive lejos, y cuando se van cree uno que no lo va a poder hacer, pero no tengan miedo las que estén pasando por esa situación. Todo se acomoda, todo se arregla, y pues poco a poquito vas viendo que vas pudiendo hacerlo todo. Sobre todo cuando tocan bebés tan demandantes como aquí mis ojos. Bebitos que lloran mucho y que exigen mucha atención. Bueno, pues entra uno en pánico. Pero no se preocupen. Pues todo uno se acomoda y va uno viendo la manera en que puede uno sacar adelante pues los días. Así que yo lo he podido hacer así, a pesar de que mi mamá no está. Pues tengo mi suegra que vive muy cerca de nosotros, así que por ejemplo cuando también tengo mis clientas o algo, pues le pido a mi suegra que venga a echarme una manita. Total, no es todo el tiempo ni todos los días que quisiera yo, pero bueno, de vez en cuando le pido que venga a ayudarme un poquito con la nena en lo que estoy atendiendo a alguna clienta, y pues bueno, también eso se agradece en el alma. ¿Y qué más les puedo contar, amigos? Que estoy planeando ya regresar a los videos, aunque en eso también tengo que reorganizarme bastante, porque no sé cómo hacerlo. Sobre todo el problema no es grabar, sino editar los videos, tener el tiempo para hacerlo, porque bueno, pues Camila es bastante lloroncita, solo quiere estar en brazos, y bueno, ¿qué no hemos hecho para intentar que pase este momento? Pero bueno, yo sé que es solo por un tiempo que va a estar así, espero yo. No quiero estarles contando después de 3 años que sigue así, ¿verdad? Pero pues básicamente ese es el plan: seguir con los vlogs, seguir también con mi otro canal, Kemoy, que si no me siguen, vayan a seguirme. Tengo unos pocos videos por allá.
Y bueno, también agradecerle a todos ustedes todos sus comentarios, sus mensajes que me mandan. Imposible contestarles a todos, lo siento muchísimo, sobre todo ahora con la bebé que me ocupa a manos llenas mi tiempo. Pero gracias por sus buenos deseos, por sus felicitaciones cuando esta bebita nació, por su preocupación y todo. A mi familia en México que me mandaron regalitos, besotes. Para todos ellos, para todas mis tías, mis primas, pues qué quisiera yo que estar con ustedes, pero bueno, por medio de estos videos también ustedes me pueden ver, saber que estoy bien, conocer a la bebé, aunque la han conocido por foto. Ya estoy de regreso, amigos, no sé cómo ni qué tan a menudo, pero les prometo que por lo menos un videito a la semana va a haber. Espero yo que sea más. Que me esté organizando rápidamente para poderlo hacer bien y atender todas mis cosas, pues como me Y gusta. bueno, amigos, pues me despido de ustedes. Espero que les haya gustado esta pequeña explicación de lo que ha pasado en este tiempo. Muchas gracias a todos por su espera. Por favor, suscríbanse, síganme por mis redes sociales, activen la campanita para que no se pierdan las notificaciones cuando suba por fin los videos. Y nos estamos viendo muy, muy prontito, esta misma semana. Así que los quiero mucho y nos vemos. Adiós. Thank you.